Hola, hermosos y hermosas de Lomasín. ¿Ya pusiste el arbolito? ¿Ya tienes preparada tu cena de Navidad? Me imagino que sí. ¿Cómo piensas pasar estas fechas? ¿Qué diferencia piensas hacer en este 2016? Pues el día de hoy vamos a compartir. Primero agradecerte que me permitas ser tu acompañante de vida en esta área emocional, en aprendiendo a ser mejor. Ya llevamos este año varios temas de los cuales yo sé que te han servido mucho porque son herramientas para la vida. Pues vamos a cerrar el día de hoy con un tema: reglas para ser humano. Dirás, ¿reglas? ¿Ocupo reglas para ser un humano? Sí, ocupamos. ¿Por qué las ocupamos? Porque si bien es cierto, observamos a veces en el otro conductas no tan agradables que decimos, a ver, ¿él actuó como humano o actuó como, como lo pensaste, exacto, como animal? Sí, sí lo pensamos, sí lo llegamos a pensar, porque las conductas a veces dejan mucho que decir de un ser humano. Pues te voy a decir primero que la vida te dice, recibirás un cuerpo, ¿sí? Esto. Te podrá gustar o no te podrá gustar, pero te lo entrega y hay que honrarlo. ¿Cómo vamos a honrar? Porque este es tu templo, es lo que te acompaña y de ti depende que aprendas a amarlo y aprendas a respetarlo. Y algo muy cierto que tienes que saber, conforme tú ames más todo lo que representa de ti, el mismo cuerpo, tu misma expresión, tu misma salud, te lo va a empezar a agradecer. Tú te vas a ver en el espejo y te va a encantar lo que ves ahí. ¿Por qué? Porque empiezas a honrarte. También, ¿a qué venimos a esta vida? A aprender lecciones. Sí. La vida es la escuela informal de tiempo completo, donde vamos a aprender muchas, muchas lecciones. Algunas te van a gustar y otras no te van a gustar. Así como cuando íbamos a la escuela, si tú ya adulto me estás escuchando y ya no vas a la escuela, bueno, a veces algún tema nos encantaba y algún tema no nos encantaba. Bueno, en la vida pasa exactamente lo mismo. Lo que sí tienes que saber es lo siguiente. No va a poder llegar algo nuevo a tu vida mientras la lección anterior ya la hayas aprendido. ¿Cómo es esto? Yo les pongo el ejemplo de que en estas fechas también nos paramos frente a nuestro armario y decimos, voy a ser limpia, ¿sí? Para que llegue lo nuevo. Y empiezas y sacas la chamarra que no utilizaste, la ropa que no, todo lo que no utilizaste, para que llegue lo nuevo. Excelente. Lo mismo pasa con las lecciones en la vida. Vas a seguir aprendiendo lecciones porque la vida es un aprendizaje diario. Pero sí, la lección se repite hasta que la aprendes. La vas a seguir, repito, la vas a seguir aprendiendo mientras esa lección no sepas lo que tenía para ti. Y entonces sí, podrá llegar un nuevo aprendizaje. Otra de las cosas que también es importante que sepas, todos somos espejo de todos. Yo me veo en ti y tú te ves en mí. ¿Qué quiere decir esto? Yo aprendo de ti y tú aprendes de mí. Pero ¿qué pasa cuando en el otro veo una conducta que no me es tan agradable? Y me enoja. Bueno, la vida te está presentando algo que tú tienes, pero no eres capaz de aceptarlo. Acuérdate que no caminamos con un espejo enfrente donde no estamos viendo nuestro lenguaje corporal. Entonces, si tú ves a alguien muy neurótico enfrente de mí gritando y dices, ¡ay, este viejo loco o vieja loca! Pues, mi amor, ¿por qué te conectaste con esa persona? Porque tú eres igual. Entonces, el otro te va a permitir revisarte lo que no eres capaz de reconocer, que en este caso son nuestros defectos. Porque también, cuando tú ves a alguien muy, muy amoroso enfrente de ti y dices, ¡ay, es una linda, es un lindo, es un amor! Es porque tú también lo eres y simplemente es tu reflejo, ¿sí? Decimos gente de luz. Si tú ves en el otro que brilla, es porque tú también brillas
y estás compartiendo esa luz con el que está enfrente. Es muy, muy importante saber, el aquí no es mejor que el allá. ¿Qué quiere decir el allá? El pasado. ¿Cuántas veces vivimos en el pasado? No queremos soltarlo. ¿Por qué no queremos soltarlo? Porque tenemos miedo a lo nuevo. Muchas veces es mejor romper con un patrón del pasado cuando mi hoy no estoy siendo completamente feliz. Acuérdate que tienes permiso de vivir en plenitud. ¿Qué estás esperando que te pase para saber que eres lo más importante para ti? No tienes. Traemos una creencia limitada desde niños. Que en el dolor esté el aprendizaje más significativo. ¿Quién dijo eso? O sea, en el amor no esté el aprendizaje más significativo. Porque si bien también hablamos de amor, podemos hablar, como es la herramienta sanadora, también el perdonar a alguien es un acto de amor. Y hablando de este tema, porque son fechas en las que sí date la oportunidad de empezar tu 1 de enero, limpia, limpio, de tu parte sana, de tu parte espiritual. El no perdonar, amigos y amigas, lo único que estoy haciendo es guardando la basura que el otro me dejó. ¿Sí? Y a veces, cuando hablamos de amor, decimos, pues ya no lo amo, lo odio. El odio también es una forma de amar, pero de una forma negativa. Lo contrario de amor, corazones, ¿sabes qué es? Se llama indiferencia. Cuando tú ves a ese ser donde ya cerraste un ciclo y ya no te generó nada, ya estás del otro lado, mamá y papá. Porque a veces lo ves y dices, ¡uy, te genera todo! ¿Sí? Y todo lo negativo. Repito, también odiar es una forma de amar. Te invito a que aprendas a vivir ligero en este viaje llamado vida. Que tu 2016 empiece de lo mejor. Me despido, así como tú, yo también estoy aprendiendo a ser mejor. Bendiciones siempre.